Esta es la nota del día. En comunicación telefónica con el director de la departamental Calamuchita, el comisario mayor licenciado Sergio Romera, le saludamos. Buen día, ¿cómo le va, mayor? Hola, muy buen día, Noé, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Recibimos el parte de prensa y con diferentes situaciones. En el caso de Villa Rumipal, donde había una menor que se encontraba perdida, de acuerdo a la información de su familia, afortunadamente después dieron con el paradero de ella. Sí, esta menor había sido denunciado por la madre como que no habría regresado a su hogar, una menor de 13 años, estaba viviendo ahí en Villa Rumipal. Se toma conocimiento, se empiezan las investigaciones, se empiezan a trazar todas las comunicaciones y se da con que la menor al final estaba en la ciudad de Córdoba, en esos momentos en la terminal de Córdoba, así que en interacción con la dependencia que tenemos en la misma terminal de Córdoba, en la dependencia policial, constataron a la menor, le hicieron asistir por el médico y ya está de regreso con sus padres. ¿Se encuentra bien de salud? Sí, se encuentra bien de salud, era una cuestión intrafamiliar, ahora como qué es lo que habrá pasado. Exacto. También en la localidad de Villa Rumipal, una estafa telefónica, un nuevo engaño con una persona mayor de 87 años. Sí, al hombre este le hicieron de vuelta el ardid de que le tenían que cambiar unos dólares viejos con algo de dinero que tenía para el banco y bueno, se le hicieron pasar por un familiar, el cual el hombre creyó y terminó siendo una buena parte de moneda nacional y también en extranjera. Cuando me dice nuevamente que esta persona también había recibido una estafa tiempo atrás. No, es que este tipo de ardid es muy utilizado y van variando de localidad para... Y sobre todo agarran siempre a la gente mayor. Sí, recuerdo que también semanas atrás aquí en Villa General Belgrano, similar característica, pero en el caso de que decían que era un familiar estaba secuestrado en ese momento. ¿Ese era el argumento o lo que habían utilizado? Van alternando los engaños, los embustes para ir captando a esta gente. ¿Se ha logrado algún indicio, el captar alguna situación, quizás alguna cámara o esos teléfonos o los números como para dar con estas personas? Y con esta persona puntualmente de este hecho hay unas filmaciones de una persona con los datos, no te los puedo brindar por la parte investigativa, pero se está trabajando sobre un perfil. ¿Y en el caso de Villa Esclaverano semanas atrás, se pudo avanzar en algo? Y en todo pasa que es muy difícil de localizar, hay que entrelazar mucho las empresas de telefonía, ya sea la red fija, que es por lo general se comunican, con y hasta en algunas con las del celular para hacer unas captaciones de antenas. En Villa General Belgrano se registró un robo en el interior de un vehículo que estaba estacionado sobre la ruta provincial 5. Claro, un complejo recreativo de aquí de la misma villa. Estaba el vehículo estacionado afuera y bueno, le rompieron el vidrio del acompañante y le terminaron sacando una cartera con dinero que tenía en su interior. ¿Allí tampoco hay cámaras, por ejemplo? Tienen unas cámaras, inclusive tienen sistema de cuida coche. Sí. Así que todo está puesto en valoración. Continúan los controles de motos, de vehículos en diferentes localidades, en jurisdicción de Villa Ciudad Parque, Villa General Belgrano, Villa Rumipal y Embalse. ¿Cómo fue este operativo? Y el operativo lo montamos por la tarde, lo consideramos como interfuerza porque se utiliza el DUAR y en algunas partes la caminera para sumar más refuerzo a lo que estamos poniendo en la calle y de esa forma sacamos 9 motovehículos de circulación. En la jornada de ayer por la tardecita en la localidad de Los Reartes se registró un accidente vehicular el cual resultó con lesionados, un vehículo y una moto es los que estaban involucrados. Tal cual, ahí sería sobre la ruta S271 ahí en intersección con la calle pública. Tras la colisión, el del rodado menor, el de la moto, es el que habría recibido el mayor golpe y habría tenido una fractura expuesta de la pierna.
del fémur. Está internado todavía en el Hospital Perón de Santa Rosa. ¿Y se encuentra evolucionando favorablemente? ¿Cómo estaría la situación de salud? No corría el riesgo de su vida, sino que quizás que tenía que implantarle alguna prótesis o algo de eso. ¿Algún otro hecho que se haya registrado en las últimas horas? No. Venimos trabajando fuerte en la mañana, muchas reuniones y mucha organización para lo que queda de esta semana y el fin de semana, que ya es el último de la vacación. Claro, exacto. Como siempre, muy atento. Muchísimas gracias y que tenga linda jornada. Hasta pronto. Igualmente. Hasta luego. Así conversábamos con el director de la departamental Calamuchita, el comisario mayor licenciado Sergio Romero. Esta fue la nota del día.